Bueno, pues bienvenidos, una noche especial la que vamos a tener en este 8 Magazine Salamanca, porque estamos en Salamanca Tech Summit, este evento que estará desde hoy, miércoles, hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Salamanca, y que es un evento transversal en el que vamos a tener pues, a los mejores investigadores del mundo, a los mejores en cada una de las parcelas que se van a tocar en este Salamanca Tech Summit del mundo, se van a reunir en Salamanca y que además va a servir, aparte de un encuentro, que van a poder disfrutar, por supuesto, todos los salmantinos, va a servir un encuentro para poder trabajar y para poder cosechar de cara al futuro, porque Salamanca está al lado de las nuevas tecnologías y lo está demostrando con este evento, con este Salamanca Tech Summit, que va a ser un evento internacional del que se va a hablar en todo el mundo. Para abrir este programa tan especial que hacemos desde aquí, desde el Palacio de Congresos, pues hemos querido citar nada más y nada menos que al alcalde de nuestra ciudad, a Carlos García Carballo. Carlos García Carballo, buenos días, bienvenido y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Salamanca Tech Summit, este magnífico evento internacional que va a tener una relevancia máxima y del que Salamanca es partícipe, como no podía ser de otra manera, además en su organización. Un evento que hace unos años era impensable, pero que va a ser imprescindible. Sí, porque responde perfectamente a la nueva realidad de la ciudad. Salamanca es una ciudad en la que las empresas, por un lado, las administraciones, particularmente el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, los centros de investigación, las universidades, están haciendo un gran trabajo en el ámbito tecnológico. Esto antes no se conocía y lo que queremos es darle una mayor visibilidad, que los mayores y mejores expertos nacionales e internacionales vengan aquí a Salamanca, conozcan esta realidad y de paso pues poner en contacto a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes investigadores en el ámbito tecnológico con los inversores. Esto también es muy importante para que se generen nuevas empresas, se cree riqueza y sobre todo empleo. Y empleo joven que responda al talento que hay en nuestra ciudad en todos estos sectores. Talento que, por cierto, va a tener una importancia vital en este Salamanca Tech Summit, porque son muchos los salmantinos que están trabajando en todo el mundo y que han llegado a lugares de privilegio, a primera línea en este sector de la tecnología. Y van a estar, además son muy buenos comunicadores, esa también va a ser una ventaja para que se difunda mucho este evento y la realidad de nuestra ciudad. Por eso teníamos tanta ilusión. Realmente hay mucho talento joven que está trabajando muy bien, unos en el campo de la investigación, otros también sacando sus startups adelante y necesitan apoyo de las instituciones y necesitan apoyo de todo su entorno. Esto es lo que representa Salamanca hoy, una ciudad que quiere empujar muy fuerte, una ciudad que quiere liderar en aspectos en los que antes pues, teníamos ciertas dudas, ¿no? Hoy no las tenemos. Inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, tratamiento de datos, videojuegos y animación, no nos olvidemos. Ahí tenemos el ejemplo de los Momonsters, ¿no?, que tantas familias con niños también conocen. Bueno, pues esto es lo que está pasando en Salamanca, es lo que queremos contar al mundo. ¿Qué está pasando en Salamanca y qué va a pasar durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes? Si tuviéramos que resumir en pocas palabras qué es el Salamanca Tech Summit, ¿cómo lo definiría el alcalde? Es una llamada de atención al mundo sobre lo que significa Salamanca en la innovación, en la investigación, en el talento, en lo que significa el emprendimiento, las ganas, la ilusión, la garra que tiene esta ciudad y la calidad. Al final es calidad unida a seriedad. Y luego también una ciudad que tiene todos los atractivos para que la gente venga también aquí a establecerse. Esa también es una llamada de atención. Vengan a Salamanca, conózcanos mejor, una ciudad que tiene los mejores servicios públicos, con un tamaño ideal, una ciudad verde, una ciudad moderna, una ciudad muy divertida. Eso también es un mensaje que vamos a lanzar en este congreso. Yo creo que se va a ver y además lo van a poder disfrutar. Hay muchos salmantinos, además, por ejemplo, Sara Cuadrado, que trabaja fuera de España en el Hospital Monte Sinaí, que hace tiempo que además no visitaba la ciudad y seguro que cuando venga se quedará absolutamente maravillada de cómo está Salamanca, no solo a nivel de estos congresos, que sí, que es verdad, que es un paso adelante, oye, del que tenemos que estar orgullosos como ciudad, sin lugar a dudas, pero también la transformación de la ciudad en los últimos años. Bueno,
gustamos mucho. Dicen muchos hosteleros que Salamanca está de moda. Salamanca está de moda en muchísimos aspectos. Y Salamanca también está de moda en el campo de la tecnología. Eso es lo que queremos transmitir. Tenemos confianza en nuestras posibilidades. Sabemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo, que tenemos que seguir esforzándonos todos y que tenemos que mantener esta unión con ese paraguas en el que hemos insistido tanto, Salamanca Tech, que hoy ya se exterioriza en este gran congreso. Este gran congreso que digamos que es un poco el punto de partida, porque va a ser un congreso que ha llegado para quedarse, que ha llegado para evolucionar, que tiene un cartel excepcional y eso es una realidad. Pero también es verdad que el Ayuntamiento de Salamanca lleva mucho tiempo trabajando en el sector de la tecnología. Son muchas las iniciativas que se han llevado a cabo y que dan lugar a eventos como este. Iniciativas en las que se va a seguir trabajando con los jóvenes, con jóvenes escolares, con jóvenes emprendedores, con muchísimos sectores en los que se está trabajando y se ve el resultado, que es este. Sí, yo vengo insistiendo mucho en los últimos tiempos en la tecnología porque creo firmemente que la base del crecimiento de la ciudad es la tecnología, es nuestra gran oportunidad junto a la logística. Es verdad que tenemos un sector turístico muy consolidado del que vivimos todos, esto es muy importante para la ciudad, pero la tecnología nos va a suponer crecer mucho en el futuro. ¿Qué hemos hecho? Pues una red de infraestructuras al servicio de los jóvenes. Tenemos un centro de emprendimiento con el que trabajamos a la carta con las empresas. Díganme ustedes qué perfiles necesitan. Nosotros le damos esa formación. Trabajamos con la robótica, con la impresión 3D. Tenemos el centro de Internet de las Cosas que pusimos a disposición del EIR Institute. Ahí se están digitalizando las empresas de Castilla y León. Ahí se están desarrollando proyectos de inteligencia artificial. Tenemos lista, a falta del equipamiento y de la selección de empresas, una incubadora de empresas biosanitarias, porque en Salamanca es muy importante el campo de la salud. Ahí están nuestras facultades, ahí está el gran hospital, uno de los mejores en estos momentos de Europa, con los mejores equipamientos y profesionales. Estamos ya preparando un nuevo centro de producción digital para poder crear una plataforma inmersiva con la que los jóvenes puedan trabajar desde dentro o desde fuera con sus propias empresas, crear gemelos virtuales de productos o servicios para ver cómo pueden funcionar en el mercado con el ahorro de costes para las empresas que esto supone. Muchos proyectos ilusionantes, pero sobre todo esas ganas de trabajar todos en común, de ponerlo todo en común para que todo sea mucho más eficaz. Esa ilusión, esa garra de las que nos hablaba el alcalde Carlos García Carballo, al que tenemos que despedir porque se tiene que marchar, la inauguración es en unos minutos. Gracias, alcalde, como siempre, por estar con nosotros, por abrir este programa en este día tan importante para Salamanca. Hay que apuntarlo en el calendario porque así es. Muchísimas gracias, sobre todo por ese interés que están demostrando. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Continuamos con estas entrevistas que tenemos en este especial Magazine Salamanca, Salamanca Tech Summit, de esta primera edición de este congreso magnífico que nos va a traer a voces importantísimas en el mundo de la tecnología, en el mundo de la biotecnología, de la inteligencia artificial, bueno, de un montón de campos. También tenemos que hablar de la sanidad y de todo lo que ha avanzado, por supuesto, en estos últimos años y, cómo no, tener con nosotros a una de las salmantinas más ilustres, a Sara Cuadrado. Bienvenida a este Tomás en Salamanca. Muchísimas gracias. Bueno, primero, lo primero, un placer tenerte aquí en nuestra ciudad, en Salamanca. Oh, sí, volver a Salamanca y encima con oportunidades como estas para mí siempre es un placer. El poder aportar mi grano de arena a la divulgación de la ciencia y a que se vea el potencial que tiene Salamanca. Lo ha tenido siempre, pero ahora yo creo que impulsado más con este nuevo equipo de gobierno de la universidad, el equipo del ayuntamiento, en fin. Lo que se pueda y cuando se pueda, aquí estoy siempre dispuesta a participar. Sí, sí. ¿Y qué haces, Sara Cuadrado? ¿A qué ha venido? ¿Qué conferencia
va a impartir aquí en este Salamanca Tech Summit? Pues he venido precisamente como director científico de la parte de biotecnología, director científico respecto al congreso. Nuestra parte es muy importante para la sociedad porque vamos a estar hablando de cómo la inteligencia artificial, la biología computacional está ya aportando a avances en medicina y en la medicina del futuro, el poder tener mejores tratamientos para enfermedades tan importantes como el cáncer, que es el campo al que yo me dedico, enfermedades infecciosas como vacunas para el SIDA, para la gripe, enfermedades inmunológicas, desde alergias, que son las que más comúnmente la gente puede conocer, hasta enfermedades autoinmunes. Entonces, la parte del congreso en la que yo voy a estar mentorizando y coordinando es dedicada especialmente a la salud y a cuáles son las ventajas de aplicar estas tecnologías al futuro de la medicina aquí en Salamanca, en España e internacionalmente. Ha sido Sara Cuadrado, bueno, uno de los nombres que saltó también en los últimos meses, ¿no? Hablando de algo que a lo mejor a alguno de nuestros telespectadores le puede sonar un poco extraño, que es la virología, pero que gracias a esa virología pues se ha llegado a un gran descubrimiento, en este caso de tu mano, Sara. Sí, bueno, pues evidentemente suena un poco raro, especialmente después de haber pasado una pandemia en la que todos hemos estado asociando el concepto de virus, que es así, como un patógeno, un bicho que nos hace ponernos muy enfermos. En mi caso lo que hago es precisamente utilizarlo para luchar contra la mayor pandemia del ser humano, que es el cáncer. Mi investigación se basa en desarrollar nuevas terapias desde modelos preclínicos, desde el laboratorio, experimentos en animales, hasta ponerlo en ensayos clínicos en humanos para solucionar problemas como el carcinoma de pulmón, el melanoma, el carcinoma de colon, que son los tres mayores, junto con el de mama, que estamos empezando ahora un nuevo proyecto, los cuatro mayores asesinos o cánceres que están afectando a la población a nivel mundial. Y ese es el reto, estamos con terapias ya muy avanzadas, esperamos poder ir a ensayos clínicos en breve. Y como aquí en España, en todos los sitios, lo que nos falta para dar el gran salto es financiación y apoyo de las instituciones. En nuestro caso, claro, por lo que tú dices, suena un poco más exótico o raro el poder usar, pero ya hay viroterapias aprobadas para tratamiento de cáncer y las nuestras son mucho más prometedoras, así que esperamos poder ayudar a mucha gente en el futuro más cercano. Sara Cuadrado, que estudió en la Universidad de Salamanca. Aquí estudié, me licencié en biología, también en bioquímica, me gustaba mucho estudiar. Hice mi doctorado aquí, en el departamento de bioquímica, me formé también en el centro del cáncer durante mis estudios de doctorado. Así que, bueno, mi base es Salamanca y la Universidad de Salamanca y la llevo con mucho orgullo y para que todos los que estén en la universidad se den cuenta, esta universidad es maravillosa, con un reconocimiento internacional brutal y sale muchísima gente buena, muchísimo más buena que yo, pero bueno, yo fui una de las que pude dar el salto y se lo agradeceré siempre a la universidad y a los profesores que me formaron. El salto al Hospital Monte Sinaí, que es el que ahora mismo estás, sí. En Estados Unidos, uno de los hospitales más importantes del mundo. Correcto, además es un hospital que fue muy conocido por... Hay muchos españoles que están como jefes de divisiones allí, entre ellos mi jefe directo, que es el doctor Adolfo García Sastre. Y es un hospital que está aportando mucho también por las nuevas tecnologías. Tenemos muy buenos equipos de integración de inteligencia artificial para el diseño de terapias y en el que yo soy la que dirijo la división de viroterapia para el cáncer. Con mi equipo de investigación y con la ayuda de muchos científicos brillantes, porque la ciencia grande se hace en equipo y eso es lo que yo estoy apostando allí. Algunos de ellos estarán en este congreso, así que invito a la gente a que los conozca, gente que es joven en sus carreras, pero con unas ideas muy revolucionarias, que es la razón por la que han venido aquí, también para demostrar
que esas aportaciones son posibles y cómo estamos haciendo la nueva medicina en Estados Unidos. Una pregunta rápida porque va a comenzar la inauguración. Sí. Sí que me gustaría que me dijeras qué crees que puede aportar a la ciudad de Salamanca la consolidación de un congreso como este. Bueno, la ciudad de Salamanca, lo estaba comentando con el señor alcalde, es una incubadora que me hace mucha ilusión y estoy muy orgullosa de que se empiece a ver. Creamos muchas mentes, creamos mucho potencial, pero luego nunca hay el paso del conocimiento a la industria, del conocimiento a crear empleo, y yo creo que eventos como estos son muy importantes precisamente para que haya, primero, una concienciación pública del potencial que tiene esta parte de Salamanca, que es necesario y que va a ser la que va a propulsar el futuro de esta ciudad, y segundo, para que se cree más empresas, se cree más, más oportunidades para la gente joven, que la estamos formando y que no hace falta irla a buscar lejos, que no seamos Estados Unidos, que nosotros los tenemos aquí. Ya más orgulloso de ellos. Muchísimas gracias, Sara, por estar a vosotros. Con nosotros. Un placer. Gracias. Y nosotros seguimos en este congreso. Vamos a dar paso a nuestra compañera Diana Escalona, porque está con protagonistas también por este congreso Salamanca Tech Summit. Víctor, que sí, que sabemos que Salamanca hoy es la ciudad de la innovación, de la tecnología, pero ¿sabes qué te digo? Que es que he visto a PandaBot y he dicho, bueno, este me tiene que acompañar a algún lugar. Y es que mira, yo voy a coger y me voy a acercar aquí a él y le voy a decir que me acompañe, porque precisamente es para que me acompañe. Mira, le voy a decir que me acompañe, por ejemplo, al aseo. Es muy fácil, ¿eh? Todos los que están aquí durante estos días saben que este es el acompañante ideal. Pero bueno, ¿sabes por qué se ha frenado? Porque él ve que hay gente y viene aquí conmigo, Panda. Vamos, pero mientras tanto voy a llamar a Gonzalo García, que forma parte de esta tecnología. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Mira, muy bien, disfrutando de este congreso que inicia hoy, son 3 días consecutivos y nosotros estamos sumamente contentos de poder disfrutar que Salamanca sea ese referente a nivel internacional. Cuéntanos de esto porque lo hemos visto en más restaurantes y en muchas ciudades. Sí, se está empezando a poner de moda ahora y bueno, sobre todo este robot es de marketing, ¿vale? Este robot lo que hace es poder tener 2 pantallas publicitarias que se pueden dividir en 3. Y lo que te permite es poder manejar al robot en un establecimiento y que pueda tener una ruta predeterminada. ¿Que entonces, se nos va? Sí, te está llevando al aseo. Vamos a pararlo, ven. Va para allá. Vale, lo que hace el robot realmente es que te puede llevar cosas, te facilita las tareas, ¿vale? Te hace las tareas que la gente no quiere hacer. Por ejemplo, imagínate un local muy grande que tienes que llevar unas cajas de un sitio para otro. El robot lo que hace es que te quita ese trabajo, ¿vale? Vamos a mandarlo para allá. Vale, de acuerdo. Que vuelva al sitio. Y vamos con el de acompañante. Eso es. De momento está bajito de velocidad, pero se le puede poner al doble, ¿vale? O sea, si lo ves lentito es porque hay mucha gente y tampoco queremos que nadie se nos abalance encima. El robot no se lleva a nadie, siempre frena. Pero en el caso de que alguien vaya muy rápido y se lo quiera llevar por delante, vamos con seguridad. Gonzalo, has dicho algo importante, que Panda frena. ¿Pero a cuánta distancia cuando él ve que alguien se acerca a su distancia? ¿Cuándo frena? Él siempre va a frenar cogiendo un margen de 30 centímetros como mínimo, ¿vale? Si quieres puedes hacer la prueba, puedes ponerte delante, intentar que te diga que no puede pasar, ¿vale? Venga, mira, me pongo ejemplo, adelante. Ahí tú te abalanzas sobre él, ¿vale? Entonces, él va a frenar, él siempre va a detectar que hay una persona y siempre va a andar hacia adelante, ¿vale? Por eso tiene los sensores todos adelante. Y como buen robot, él dice, yo me voy a mi sitio donde yo recibo a la gente, porque él es como protocolo hoy aquí en el Palacio de Congreso. Uh-huh. Ha estado recibiendo a muchísima gente y acompañando. Le ha llamado la atención a mucha gente, la verdad. Llama mucho la atención. Llama la atención y lo vemos muchísimo en las ciudades cuando vamos a un restaurante y es el que nos lleva la comida. Uh-huh. Y lo veremos mucho más. A partir de ahora yo creo que la gente va a empezar a comprarlo. Bueno. Lo va a utilizar para muchas cosas. Bueno, pues eso es. Oye, Gonzalo, muchísimas gracias por recibirnos. A vosotros. Y Víctor, y todos, por supuesto, los espectadores que estén escuchando, cuando se acerquen aquí al Palacio de Congreso, no duden en acercarse a PandaBot, que él va a ser el fiel acompañante en cualquier momento donde se quieran dirigir. Él los va a acompañar. Así que, bueno, Víctor, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Diana, por darnos esas curiosidades de este Salamanca Tech Summit, que está siendo todo un éxito en el día de su inauguración, pero es que quedan
tres días por delante, tres días muy intensos donde va a haber conferencias, mesas redondas, mucha información y sobre todo mucho beneficio para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, Castilla y León también. Y hemos querido citar aquí en nuestro set, en este set de la 8, en este programa especial que tenemos de 8 Magazine Salamanca, nada más y nada menos que al rector de la Universidad de Salamanca, parte fundamental, imprescindible en este congreso, Juan Manuel Corchado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme a estar aquí. Un placer. Primero un placer poder hacer este programa desde aquí, poder salir, pero también un placer hacerlo por el motivo que es este congreso que va a tener tanta relevancia internacional y que también va a venir para nuestra ciudad, para Salamanca y también para la universidad, por supuesto. Pues efectivamente, esto fue una idea en la que nos involucramos mucho antes de yo ser rector y una iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca que nos parece fenomenal, que llevamos tiempo impulsando y con la que colaboramos y ahora, bueno, pues la Universidad de Salamanca también forma parte de todo esto. Realmente, Salamanca es una ciudad que está cambiando. Las últimas décadas han sido extraordinarias en el ámbito de la industria tecnológica, que es un sector en el que la economía de nuestro país se basa de forma significativa, por encima del 20-tantos% de del PIB de España está relacionado con este sector y Salamanca ha cogido este tren, se ha sabido posicionar muy bien, tiene empresas tecnológicas. Y con este evento se ha tratado de poner en contacto la industria tecnológica de Salamanca con la industria que requiere esa tecnología, con otras empresas tecnológicas que vienen de fuera y además con toda la gente joven, todos nuestros estudiantes y toda la sociedad salmantina, porque en estos procesos de innovación abierta, y no solo en la innovación abierta, sino en estos procesos de cambio de ciudad, todos tenemos algo que aportar. En esos cambios que muchas veces decimos, el que da primero da dos veces o la expresión, ¿no?, de subirse al tren antes o después es significativo para la evolución, en este caso también para la de la Universidad de Salamanca. Estamos en un momento dulce, porque podemos decirlo así, ¿no?, en este sentido. Yo creo que sí, fíjate que el impulso que se le dio en su momento a todo esto desde el Parque Científico fue vital. Eso nos ha convertido en que seamos la ciudad con mayor crecimiento en el ámbito tecnológico, en la industria tecnológica en los últimos años en el noroeste de España, según informes de la Fundación Cotec. Y en ese aspecto, bueno, pues yo creo que la sinergia que hay entre la Universidad de Salamanca con el resto de instituciones, con el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la Nación, todo ello hace posible que la industria nos vea con muy buenos ojos porque tenemos talento, tenemos recursos, tenemos infraestructuras, estamos muy bien posicionados y además, fíjate, es importante que la masa crítica de empleo, los trabajadores y las trabajadoras de este sector se sienten ya cómodos en Salamanca porque saben que hay mucha oferta y por eso no dudan en que esta es una ciudad que les puede ofrecer muchísimo, muchísimo futuro. Y desde luego la universidad en ese aspecto pues lo está haciendo extraordinariamente bien. En los últimos 7-8 años ha aumentado extraordinariamente hasta alcanzar números que nunca habíamos tenido de tecnólogos, con cerca de 1 millar de empleos adicionales a los de los profesores y el personal de administración que tenemos en la universidad, relacionados con el desarrollo de ciencia, y todo ello pues también es un acicate para que este ecosistema crezca en la buena dirección. Ciencia y tecnología de la mano es la que realmente hace que esta industria progrese y en Salamanca lo tenemos todo para ello. Y qué orgullo también, entiendo, el ver casos de éxito relacionados con la Universidad de Salamanca. Teníamos hace unos minutos a Sala Cuadrado, que es ahora mismo pues toda una institución en el ámbito de la sanidad en Estados Unidos, y la escuchábamos presumir de la Universidad de Salamanca y de que ella hizo la carrera aquí. Entiendo que en este caso, como rector, pues esos casos de éxito le llenan de orgullo. Bueno, obviamente tenemos unas facultades extraordinarias, unos grandes programas de doctorado, unos centros de investigación líderes y punteros, generamos muchísimo talento, algunos se tienen que ir fuera porque quiere, otros porque desgracia que no le queda otro remedio, pero yo creo que en la dirección en la que vamos
aquellos que quieran, antes o después van a poder acercarse a Salamanca para desarrollar aquí su actividad, porque fíjate, es un entorno en el que cada vez los centros tecnológicos crecen más, atraemos más empresas ligadas a la ciencia y a la ingeniería de vanguardia, a todo lo que está relacionado con la innovación, y eso es el camino para abrir este tipo de empleos en los que se requiere este tipo de personas bien formados y además con su experiencia traída de fuera. Muchos de los centros de investigación que tenemos en Salamanca han sido impulsados por investigadores e investigadoras que han venido de fuera hace tiempo, o sea que tener en los sitios, en los hospitales, en los laboratorios de referencia a nivel mundial, nuestros egresados va a hacer que muchos de ellos puedan volver y traer esos proyectos que todos queremos que se desarrollen aquí. Eso es lo más bonito, ¿no? Y la cantidad de empresas que van a estar también presentes en esos enlaces que se van a poder hacer con los emprendedores, que muchas veces, pues oye, les cuesta, porque son especialistas en otros terrenos, lógicamente, el terreno empresarial es muchísimo más complicado. Este congreso, este Salamanca Tech Summit, va a poder poner en el camino muchísimas buenas ideas para que Salamanca crezca más en todos los sentidos. Además, fíjate, como nos ha comentado Santolaya, el último de los ponentes, que es ingeniero, como se ha dicho el doctor, y ahora está haciendo una carrera de humanidades. Yo creo que Salamanca es especialmente atractivo por su capacidad para generar egresados en el ámbito del humanismo, para impulsar ideas relacionadas con el humanismo, en las que todos tenemos que estar comprometidos, y ahora que vamos a otra vez recordar lo que fue la Escuela de Salamanca cuando celebremos su quinto centenario en el 2026, yo creo que esa mezcla ciencia, tecnología, humanismo nos va a posicionar nuevo como centro de este ecosistema de generación de conocimiento y de influencia a nivel mundial. Por eso vamos a luchar. Bueno, y una última pregunta que queríamos hacerle, pues tiene que ver un poco con lo abierto que está este congreso a todos los salmantinos. Les hemos invitado a todos porque también esto va a servir para muchos para aprender términos, para aprender de un mundo que a veces parece muy alejado, pero que bien explicado, la verdad que se entiende mucho mejor. Por eso le decimos a todos los salmantinos que este congreso está hasta el viernes, que se pueden acercar, que vengan, que participen, que se sienten, que escuchen, porque eso también es muy importante. Efectivamente. Fíjate que todos los procesos de innovación abierta es muy necesario la participación de todos los actores, y en este caso nuestra innovación pasa por cambiar este concepto de ciudad en el ámbito de Salamanca Tech. Queremos que la ciudad tecnológica de Salamanca se posicione como tal, involucrando a toda la sociedad, tanto a nuestros jóvenes estudiantes, el colectivo universitario, pero también a la gente mayor, a las empresas, a los inversores, a los emprendedores, a todos aquellos que ven en Salamanca una ciudad con potencial para trabajar y para desarrollar una industria que es tan potente a nivel nacional y a nivel internacional, y en la que Salamanca se ha posicionado muy bien. Desde ese punto de vista, también queremos resaltar el potencial que tiene Salamanca por sus connotaciones en el ámbito del humanismo. Vamos a celebrar dentro de nada todo y a lo grande, ¿no? El quinto centenario de la Escuela de Salamanca, que cambió muchas cosas, y queremos que esta conexión entre la tecnología, el humanismo y la sociedad sea lo que dé este impulso definitivo a Salamanca para seguir creciendo en la dirección adecuada y de la mano de todos los actores de nuestra sociedad. Qué importante nuestra universidad siempre para nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estos minutos, rector. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, después de esta pues interesante entrevista que hemos mantenido con él, nos vamos a ir a publicidad unos minutos. Regresamos enseguida con la segunda parte de este especial 8 Magazine desde este Salamanca Tech Summit. ¿Tienes alguna habilidad peculiar? ¿Algún hobby curioso? ¿Formas parte de un grupo de teatro o de música no profesional? ¿Te gusta practicar deporte? ¡Cuéntanos tu historia!
Mándanos tus vídeos y fotografías a 8magazinesalamanca@rtvecil.es. Sé parte de nuestro programa Vive desde dentro la tele, tu tele. Te esperamos en 8 Magazine Salamanca. Bueno, pues vamos con la segunda parte de este 8 Magazine Salamanca especial que estamos haciendo desde este Palacio de Congresos de Salamanca con motivo del Salamanca Tech Summit y un evento que ya les hemos estado contando que va a servir mucho a nuestra ciudad, a nuestra provincia y también a Castilla y León. Es el momento de hablar de videojuegos. Nos hemos pasado la mañana hablando de nuevas tecnologías, pero vamos a hablar con otro de esos salmantinos que ha conseguido pues, verdaderos hitos a nivel internacional, en este caso precisamente con la animación, con los videojuegos y con, bueno, con un poco ese mundo. Está con nosotros Javier Martínez, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¿Sí? Y en este congreso tan importante realmente, ¿no? Lo estamos diciendo durante todo el día, pero es que es verdad que tiene un interés internacional. Sí, sí, sin duda. Estamos viendo a un montón de ponentes y expertos que es un honor que estén aquí en Salamanca compartiendo todo lo que saben con nosotros. Mi compañero Fernando y yo concretamente estaremos mañana muy ocupados con el Hub, que es ese pequeño congreso dentro de este gran congreso dedicado a la animación y los videojuegos, en el que también hemos conseguido traer a grandes ponentes y grandes expertos, gente que ha trabajado para Netflix, Cartoon Network, gente de los videojuegos que está, por ejemplo, en la empresa en King, Candy Crush, el jueguecito de Candy Crush que todos conocemos. Creo que va a ser muy divertido y va a ser muy provechoso para todos esos profesionales y futuros profesionales que se quieren dedicar a la animación o los videojuegos. Big Bang Box. Lo hemos hecho a propósito, le hemos puesto el nombre a propósito para que pase esto. Bueno, pues Big Bang Box, ahora sí lo he dicho a la primera. Que bueno, todos los conocemos precisamente por los Momonsters, ¿no? Por los Momonsters, sí. Estamos ahora con la tercera temporada. Ya terminamos la película, dos temporadas la película. Estamos en más de 100 países, estamos contentísimos y súper agradecidos. Y arrancando la tercera temporada que esperamos estrenar en el verano de 2025. Qué bueno. ¿Qué puede aportar este congreso a nuestra ciudad desde el punto de vista de la animación, de los videojuegos? ¿Qué nos puede dar? Pues sobre todo que se nos conozca, tanto a Salamanca como a Castilla y León. Es una región que nos gustaría que tuviera mucha más industria a nivel de videojuegos y de animación. Es muchas veces difícil competir con otras comunidades que tienen incentivos fiscales y ventajas mucho más atractivas para los productores. Pero creo que tenemos aquí una cantera maravillosa con la universidad, un nivel de vida fantástico. Es una ciudad, no es muy grande, no es muy pequeña, y creemos que se le puede sacar mucho más provecho. Hablábamos precisamente de que también es muy importante, tenemos gente muy buena en lo suyo, pero que luego cuesta un poco dar ese paso siguiente, que es poner en conexión a las empresas que quieren invertir con las buenas ideas. Claro, eso no es fácil y claro, vosotros sois especialistas en lo vuestro, pero no en a lo mejor comercializarlo, pero sí que este tipo de congresos sirve también para eso, ¿no? Efectivamente, es el networking, conocerse, crear ese tejido industrial que es la parte más complicada, porque puede haber pequeñas empresas, puede haber gente con muy buenas ideas, pero si no empieza a haber sinergias, no consigues generar ese tejido industrial que es lo que después realmente crea la riqueza en la región. Y es el objetivo que tenemos con este tipo de congresos. Yo creo que se está consiguiendo poco a poco, ¿no? También en base al trabajo, a casos de éxito como el vuestro, ¿no? Una empresa que crece, una empresa que tiene futuro, una empresa que mira adelante, que seguís en Salamanca. Sí. También eso es una apuesta fuerte, sí, porque entiendo que habréis tenido grandes oportunidades para ir. Sí, sí, muchas oportunidades para irnos, pero estamos muy contentos. Seguimos pidiendo ayuda siempre a todo el que esté en posición de darla. Hablamos de políticos, instituciones que intenten promover este tipo de cosas para atraer este tipo de industria, me refiero tanto a la tecnológica como a la de la animación y los videojuegos, a la región, porque al final eso genera riqueza. Puestos de trabajo muy cualificados, muy bien pagados, y creo que es muy interesante que sembremos esto aquí. Cuéntanos algo un poquito más detalladamente, porque como a este congreso se puede apuntar cualquier salmantino, salmantino o no salmantino, quiero decir que se puede apuntar cualquiera que puede venir a interesarse. Cuéntanos algo más de lo que vais a tratar mañana en vuestra sección. Pues mañana tenemos una mesa redonda por la mañana centrada en los videojuegos,
que el título, yo creo que ya lo dice todo, el milagro de monetizar un videojuego, ¿vale? Es muy complicado. Todo el mundo piensa que con la idea ya es suficiente. Tengo una gran idea. Bueno, la parte complicada no es tener la idea, es llevarla a cabo, y luego, más complicado aún, es conseguir colocarla en el mercado. Eso es algo que vamos a intentar transmitir mañana, comunicar mañana, que es donde hay que poner el foco. Y por la tarde tenemos una de animación que es la mejor y la peor formación en animación. Para todos los universitarios, gente de FP que se quiere dedicar a esto y dice, ¿qué hago? ¿Hago un grado? Me voy a una academia privada, hago autoformación. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene cada tipo de formación? Pues esa mesa redonda está pensada para ellos. ¿Es tan difícil como parece llegar a conseguir un éxito? Es muy complicado. Es muy complicado porque no depende solo de ti. O sea, puedes hacerlo muy bien, puedes hacerlo todo perfecto, pero hay circunstancias alrededor. Tenemos ejemplos de La cosa de John Carpenter en los años 80, gran película, un clásico a día de hoy, pero estrena el mismo año E.T., extraterrestre bueno contra extraterrestre malo, pues el malo no hace taquilla. Puedes hacerlo muy bien, pero es una serie de factores que, bueno, hay que intentarlo. Si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Así que, bueno, ahí estamos. ¿Y qué consejo le darías a todos estos alumnos de la universidad o incluso a aquellos que han hecho este año la EBAU y están pensando, pues oye, me gustaría dedicarme un poco profesionalmente a todo esto? Pues lo primero, que vengan mañana a la mesa redonda, y lo segundo, que esto es una industria muy vocacional y no tienes que quedarte simplemente en ir a un curso e ir haciendo lo que te digan. Tienes que buscarte la vida, estar... Si quieres dibujar, dibuja constantemente. Si quieres animar, anima constantemente, porque vas a competir con gente para lo que esto significa todo. Y claro, es una competencia muy dura. Muy dura, pero que las cosas se consiguen. Pero muy bonita, sí, también. Con trabajo y mucho esfuerzo, y también con una pizquita de suerte, quizá. Sí, pues lo que te hablaba de las circunstancias. Al final hay cosas que se escapan de tu control y eso lo llamamos suerte. Uno de los casos de éxitos entre los salmantinos, Javier Martínez, ese Big Punk Box, ahora sí lo he dicho bien. Bueno, un equipo magnífico, porque sí que nos decía también que sin equipo esto tampoco... No, esto son proyectos de equipo. Videojuegos, animación, es un equipo todo. Un equipo magnífico. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Por lo dicho, muchas gracias, Javier, por tu aportación en este Salamanca Tech Summit y en este programa. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con nuestra compañera Diana Escalona, que nos está contando pues diversas curiosidades que están sucediendo por este congreso. Así que vamos con Diana. Así es, compañero, me encuentro acompañada de más protagonistas en este Palacio de Congreso, donde cuando hacemos esos recorridos, pues encontramos, como hemos visto hace un momentito, el robot Panda, y también, pues inspirado en la era digital, inteligencia artificial. Los que se acerquen aquí a este Palacio de Congreso, pues también verán esta historia del arte con inteligencia artificial, y se dice muchas veces, me acompaña Javier Panera, él es el comisario de la exposición La Imagen Promiscua. Entonces, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué curioso esto, porque siempre se habla que la inteligencia artificial pues no puede captar las emociones, porque son como robots, es tecnología, pero aquí con esto vosotros habéis querido darle la vuelta. Claro, ese es un tópico que hemos intentado deconstruir con esta exposición, que lleva como subtítulo Inteligencia Artificial frente a Inteligencia Emocional. Se trata de que los artistas dialoguen con la historia del arte y utilicen la inteligencia artificial como un instrumento para generar diálogos críticos con la historia, para generar nuevas narrativas y, sobre todo, dispositivos de reflexión de orden emocional, pero también de orden político, social y cultural. ¿Cómo se puede hacer eso? Es increíble escucharlo y todavía nuestra mente se queda ahí como en el pasado. Bueno, lo que se ha intentado en la exposición que hemos montado en el Museo de Salamanca es que se hagan equipos de colaboración entre historiadores del arte y artistas. Los historiadores del arte generan dispositivos críticos de reflexión y los artistas los ponen en imágenes haciendo uso de instrumentos de inteligencia artificial generativa. Y pues al final se trata de que con herramientas del arte contemporáneo demostramos que se puede dialogar también con obras que tienen cientos de años, y podemos hacer que desde el presente utilicemos el pasado como dispositivo de reflexión. Oye, interesante. Seguramente la gente se quiere acercar
y conocer más de cerca esa exposición, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Sabemos cuáles son los horarios? Pues la exposición se muestra en el Museo de Salamanca, en la calle Serranos, a 3 minutos andando desde el Palacio de Congresos, y la gente va a poder allí ver obras sobre todo tipo de soportes, porque otro tópico es pensar que la inteligencia artificial es obra inmaterial o es obra virtual. Aquí no, aquí la gente va a ver pintura al óleo, fotografía, vídeo expandido, instalaciones, obras sobre todo tipo de soportes que en algún momento del proceso creativo han hecho usos de herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Cuántos días va a estar la exposición? Bueno, pues la exposición se inauguró a finales de mayo y la pueden ver en el Museo de Salamanca hasta el 16 de julio. Bien, los jóvenes aquí de Salamanca han acudido a este Palacio de Congreso, lógicamente porque hay muchas empresas interesadas en ese talento que puede desarrollar innovación, están desarrollando también tecnología. Entendemos que la universidad, lógicamente con el ayuntamiento, están facilitando esas herramientas. Sí, por supuesto. A nosotros, Artec Sumic, y particularmente el rector de la Universidad de Salamanca, visitó la exposición, le gustó mucho el proyecto y nos invitó a que lo presentáramos en este congreso, y para nosotros es todo un honor estar aquí, sobre todo con el plantel de ponentes que participan en las diferentes conferencias. Que ellos puedan ver los trabajos de los estudiantes de la Universidad de Salamanca es para nosotros todo un honor. El honor también es nuestro, Javier. Gracias por recibirnos aquí en este espacio. Pues muchas gracias, y invitar a la gente a que visiten la imagen promiscua en el Museo de Salamanca. Así es. Bueno, compañero, pues cuéntanos tú, ¿con quién estás ahora? Bueno, pues continuamos. Muchísimas gracias, Diana, por esas curiosidades que estamos ofreciendo desde este congreso, que estará hasta el próximo 28 de este mes de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Estamos con otra de las personas fundamentales en este congreso, es Andy Jafke. Muy buenas, bienvenido. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. ¿Y qué hace Andy Jafke aquí en Salamanca? ¿Qué hace Andy Jafke alemán aquí en Salamanca o qué hace Taradata? Bueno, yo creo que Andy Jafke es alemán. Lleva 25 años viviendo y Taradata está aquí porque buscamos el mejor juntos. Entendemos que este mundo global, el tecnológico, para avanzar de verdad tenemos que unir fuerzas entre todos, entre los gobiernos, entre las empresas privadas, los organismos públicos, las universidades, muy importante también, porque impulsan la tecnología y hacen que desarrollemos nuestra actividad cada vez mejor. Así que eso es el motivo que estamos aquí, que estar juntos, queremos formar esa comunidad. Y creemos que Salamanca se ha posicionado como bueno, un pilar importante en el ámbito tecnológico. Para nosotros es una oportunidad. Teradata, que además es una empresa que tiene un excelente currículum internacional, desde luego, que ha llegado aquí para hablar de uno de los temas de mayor actualidad. Ya solo decimos las palabras inteligencia artificial y cada uno se monta una película distinta en la cabeza, sí, ¿no? Sí. Bueno, realmente nosotros no estamos nuevos en ese campo. Los que no los conocen, Teradata realmente nace hace 45 años con el cometido de solucionar un problema de gestión de datos. Tiene una gran empresa que es Citigroup, Citibank, entonces que no eran capaces de gestionar la información como tenían que gestionarla, no era suficientemente potente lo que tenían, y nace esa tecnología de Teradata que sí lo solucionó y sigo solucionándolo para muchas empresas que tienen esa gran cantidad de datos que tienen que gestionar cada vez más rápido, cada mes en tiempo real, para dar salida a esa información, por ejemplo, en sistemas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que está dando mucho que hablar últimamente, es algo que preocupa y que también es algo que atrae. Por supuesto. Que vemos claramente que los grandes en el mundo tecnológico, que son también los cloud providers, que son Google Cloud, son Microsoft, son Amazon, también IBM, Oracle, todos están subiendo a la nube. La nube también es importante hoy en día. La inteligencia artificial no está directamente vinculada, pero cada vez más. Empresas como NVIDIA, que con los procesadores también están creciendo muchísimo, porque la demanda de la inteligencia artificial, que se va a multiplicar ahora con la generativa, porque la inteligencia artificial clásica, que es la predicción para predecir
por ejemplo, tú pides un préstamo, ¿por qué te voy a dar a ti? Pues tenemos modelos para decir, oye, Víctor sí parece que tiene los parámetros para darle ese préstamo y otros igual no. Entonces, esos son los modelos antiguos de predicción y hoy los modelos grandes, el lenguaje que estamos utilizando para ChatGPT es otra cosa. Eso sí es la revolución, porque es más fácil hablar a la inteligencia artificial. La última pregunta, muy breve, porque si tiene que marchar Andy a una mesa redonda, ¿nos tenemos que preocupar o...? Nos tenemos que ocupar. Ocupar. No preocupar. Tenemos que participar y ser jugadores activos en la responsabilidad, en el uso responsable de la inteligencia artificial. Es decir, al final, toda la tecnología, cada arma, una arma puedes utilizar para matar o para proteger. O sea, al final, la inteligencia artificial puede ser una arma para atacar y una herramienta de solucionar problemas muy grandes e importantes para la humanidad. Que sea la segunda parte, el uso ético. Extraordinaria reflexión, además. Muchísimas gracias por estos minutos, Andy. Un auténtico placer haber podido compartirlo. Muchas gracias, Víctor, por tenerme hoy. Muchas gracias. Nosotros continuamos en este programa especial de Salamanca Tech Summit. Especial 8 Magazine Salamanca que estamos realizando desde el Palacio de Congresos y seguimos con las entrevistas, seguimos conociendo muchísimos más detalles de este magnífico congreso que tenemos durante los días 26, 27 y 28 del mes de junio de 2024 en nuestra ciudad de Salamanca, un congreso que va a ser un antes y un después, estamos seguros, en lo que a nuestra ciudad se refiere, a su presente y a su proyecto de futuro, seguro. Estamos con el concejal del Ayuntamiento de Salamanca, concejal de Proyección Económica, concejal también de comercio y de turismo, de juventud, mercado, perdón. Pedro Martínez, al que damos la bienvenida. Un placer por estar con nosotros. Un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos en esta iniciativa del Salamanca Tech Summit. Proyección económica, Salamanca, que por supuesto debe ser uno de los puntales, seguro, en la corporación, uno de los puntales de esta legislatura. Y está siendo además con los pasos sólidos, con pasos absolutamente magníficos, como es traer, como es inaugurar este congreso, en el que seguro que hay detrás muchísimo trabajo. Efectivamente, el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca por diversificar el modelo productivo se materializa con esta iniciativa, con el Salamanca Tech, y hemos querido hacer un encuentro a nivel internacional, como es el Salamanca Tech Summit. Un encuentro que, como están viendo, pues está siendo todo un éxito. Más de un millar de participantes van a pasar durante estos tres días por aquí, por este Palacio de Congresos, para convertir a Salamanca en la capital de las nuevas tecnologías durante estos días. Es importante saberlo, lo hemos dicho a nuestros telespectadores, lógicamente, pero que es un congreso abierto a todos los salmantinos, es un congreso en el que además animamos a participar porque va a servir para aprender y también para desmitificar un poco, porque parece un mundo muy, muy dificultoso, con palabras muy técnicas, pero que aquí lo van a explicar absolutamente todo muy bien. Efectivamente, este es un congreso único y especial porque combina la academia con la empresa y con la divulgación, con los ciudadanos. Es decir, tiene esa triada, esos tres ejes, para llegar a los ciudadanos, para que toda la investigación que realizamos desde las universidades pues se transfiera a las empresas y a la vez también a los ciudadanos. Por ejemplo, el próximo viernes vamos a tener a Chema Alonso, uno de los mejores hackers de España que trabaja para Telefónica, y él pues nos va a dar algunas pinceladas, algunas técnicas de cómo prevenir estos ciberdelincuentes y tener más seguridad en todas las tecnologías que ya llevamos nosotros en nuestro día a día. Va a ser un congreso seguro que sirve a los salmantinos para aprender. Un congreso que tiene nombres muy importantes, muchos de ellos
salmantinos, muchísimos casos de éxito. Nuestra ciudad se está convirtiendo también en un sitio al que venir para establecerse, no solo los salmantinos en sus casos de éxito, sino que se está preparando y se está dotando una ciudad para que los talentos vengan y se desarrollen aquí. Eso es Efectivamente, ese es el objetivo del Salamanca TED y del Salamanca TED Summit, el crear oportunidades, el dar oportunidades a nuestros jóvenes de Salamanca, pero también a todos aquellos que quieran venir a la ciudad a desarrollar sus proyectos empresariales. Y para ello, pues estamos poniendo en marcha una red de infraestructura desde el Ayuntamiento de Salamanca para dar oportunidades y que puedan desarrollar su vida profesional en la ciudad de Salamanca. Porque al final el potencial de nuestra ciudad es magnífico. Es magnífico y gracias también a nuestras dos universidades, es decir, tenemos una fuente inagotable de talento, cada año salen egresados de nuestras universidades que vamos a darle oportunidades para que no se vayan a otras partes de España o del mundo, se queden aquí, se queden en Salamanca, y prueba de ello pues son las empresas que ya empiezan a destacar o que ya han destacado, como por ejemplo Neurofic, Big Bambok, Tebrio, Arsoft. Bueno, pues son empresas ya referentes que han combinado la tecnología con su sector y bueno, pues son referentes nacionales e internacionales ya. De hecho, hemos hablado con alguno de ellos y le preguntábamos pues la dificultad, ¿no?, que tiene en general todo en la vida, tiene sus momentos, nada es fácil, ¿no? Los caminos no son sencillos, pero en este mundo, en el mundo de la tecnología, hablábamos de la dificultad que entrañaba de algunas empresas que son salmantinas, que se han quedado, que ahora tienen esos casos de éxito y que están tan contentas de haber pasado esas dificultades, de haber rechazado otras ofertas muy importantes, porque eso es así, y de establecerse en Salamanca y de todo lo que Salamanca puede ofrecer. Efectivamente, nosotros lo que queremos es ayudar a esas empresas a que combinen la tecnología, porque la tecnología es transversal y la tecnología no solamente es el futuro, sino ya es el presente. Y por ello hemos puesto en marcha un centro de formación y emprendimiento en el que, en Tormes Plus, en el que bueno, pues desarrollamos todas estas nuevas tecnologías desde los más pequeños. Ahora mismo se está celebrando un campamento de verano para los niños de 6 a 12 años, en el que están aprendiendo robótica, impresión 3D, programación, vuelo de drones, es decir, ya inculcar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes de la familia, pues las nuevas tecnologías. Y complementario a ello, pues tenemos el Centro de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial, donde ya los más mayores están ya investigando, bueno, los jóvenes universitarios están ya desarrollando sus tesis doctorales y digitalizando todas las empresas de Castilla y León, que es una de las encomiendas que tienen. Eso quiere decir, Pedro, que esto no se queda aquí, no se queda en el Salamanca Tech Summit, ¿no?, sino mucho más. No solo que este congreso se consolide y tenga una continuidad en el tiempo y puedan salir de aquí muchas ideas buenas y dentro de unos años puedan decir, pues aquella idea surgió o aquel enlace entre una empresa y un emprendedor salió de este congreso, sino que hay muchos proyectos de futuro. Yo creo que eso es lo más interesante. Efectivamente, Salamanca Tech nace con vocación de perdurar, con vocación de generar riqueza, empleo, de ser futuro para la ciudad de Salamanca, para ser presente ya, pero para permanecer. Una iniciativa de todos y para todos. Ese es nuestro objetivo, que todas instituciones, empresas, administraciones, pues puedan formar parte de Salamanca Tech y todos proyectemos a España y al mundo entero una imagen de fortaleza basada en las nuevas tecnologías. Tenemos suerte, ¿no?, porque todo cambia. Lógicamente, echamos la mirada hace 50 años y el mundo ha dado muchísimas vueltas, pero que Salamanca ahora sea una ciudad referente en este sentido, con todos los proyectos que nos contabas, con todos los proyectos que hay de futuro, es subirse al tren, ahora que precisamente nos faltan las lamentablemente, y que desde aquí aprovechamos para reivindicar, porque sería muy importante, no esa cuarta que esperamos que se cumpla y venga, sino una quinta frecuencia, e incluso poder ampliarlo. Qué importante es para Salamanca todo. Sí, pues ya que no tenemos trenes de Renfe, pues vamos a subirnos a este tren de las nuevas tecnologías, este tren cargado de oportunidades, oportunidades para jóvenes, para mayores, para toda la sociedad en general. Las nuevas tecnologías es una oportunidad y tenemos que verla así y explotarla y hacernos partícipes de ella. Queda primero dado dos veces, lo decíamos con el alcalde, es importante saber subirse, saber dar el primer golpe encima de la mesa. Yo creo que Salamanca, con trabajo, con esfuerzo, por supuesto, porque claro, No podía ser de otra manera, yo creo que lo está consiguiendo.
Efectivamente, yo pues quiero agradecer también a toda la gente que ha estado aquí organizando este evento, que ha sido muchos y muy amplio, a todos los más de 100 voluntarios que han estado aquí con estos últimos días organizando el evento. Y efectivamente, el mundo tecnológico avanza a la velocidad de la luz. Lo comentaba ahora Javier Santaolalla en su magnífica exposición, hablando de cómo iba la luz en un objeto oscuro. Y tenemos que aprovecharlo y tenemos que estar ahí, aportar por ello de forma contundente, con determinación, y bueno, pues ser un referente en esto nos implica esfuerzo, trabajo y sacrificio, que yo estoy dispuesto a hacerlo por Salamanca. Aprovechamos ya por último, en estos días que nos quedan, jueves y viernes, aparte de esa conferencia de Chema Alonso, ¿qué podemos recomendar a los salmantinos? Pues mañana jueves a media mañana pues tendremos la presentación del Hub del Videojuego y Animación, y por la tarde tendremos una ponencia de biotecnología, en referencia, combinación con la salud y la tecnología que tenemos a Bioinnova, ese proyecto del Ayuntamiento de Salamanca que vamos a poner en marcha para que vengan empresas del ámbito biotecnológico a desarrollarse aquí en Salamanca. Uh-huh. Tenemos además, bueno, vamos a tener mañana dos ganadores de Oscar, nada más y nada menos, aquí sí, en Salamanca. Así que, muy bien. Un menú magnífico. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un auténtico placer. Bueno, nosotros continuamos porque, claro, hay tantas cosas que contarles de este magnífico congreso que estamos viviendo. Recordamos, en el Palacio de Congresos de Salamanca. Mirar la página web, se pueden inscribir, acudir a todo lo que les estamos contando durante las jornadas del jueves y viernes. No pierdan la oportunidad de aprender, que es muy importante, que nunca te acostará sin saber una cosa más. Nosotros vamos a continuar, pero vamos a hacer una pequeña pausa antes. Unos minutos, nos vamos a publicidad, regresamos con la última parte, con la tercera parte de este 8 Magazine Salamanca. Ya les adelantamos que vamos a estar con Javier Santaolalla. Arrancamos ya la tercera parte de este 8 Magazine Salamanca con el Salamanca Tech Summit, y por supuesto un lugar donde se está uniendo la tecnología, la innovación, y por supuesto también para unir esfuerzos entre los jóvenes, las empresas, también los científicos, y precisamente de ello quería hablar porque hoy estoy acompañada con Samuel Alonso, que él es un ingeniero en informática. Alonso, acércate un poco aquí a mí porque... Hola. Bueno. Hola, buenas, encantado. Es que estás en toda la entrada del Palacio de Congreso, mucha gente te está viendo, todos los medios de comunicación nos hemos acercado a ti, pero precisamente porque tú trabajas con inteligencia artificial y no estás solo, aunque la gente te ve aquí solo cuando llega, ¿no? Tú estás aquí con Irene. Así es, estoy acompañado por Irene, nuestra asistenta para este evento, que bueno, que nos hace las veces de recordarnos dónde están los congresos, información sobre... Bueno, sobre lo que es el evento, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues la podemos probar o lo que quieras. Claro que sí, vamos a probarla a ver qué tal va Irene, y le vamos a preguntar, por si todavía la gente no tiene claro qué es el Salamanca Tech Summit, y que nos lo diga ella, ¿te parece? Perfecto. Venga, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Bueno, pues básicamente hemos hecho aquí una pequeña maquinita, nuestro equipo de electrónica, que nos permite comunicarnos con ella. Y nada, simplemente con pulsar este botón, hablar, y cuando terminemos de hablar, soltarlo, pues ya la IA nos pilla lo que hemos dicho y nos da una respuesta. Venga, pues habla tú con Irene, que ya estás acostumbrado, ¿o quieres que se lo diga yo? Lo que tú quieras, me parece. Venga, le pregunto entonces. A ver, Irene, ¿qué es el Salamanca Tech Summit? Vamos a ver la respuesta. Creo que mi voz no la ha reconocido. Pues no pasa nada, Samuel. Prueba la tuya, venga. Irene, ¿qué es el Salamanca Tech Summit? Irene. El Salamanca Tech Summit es un evento que reúne a expertos, empresas y profesionales del mundo de la tecnología para compartir conocimientos, experiencias e ideas innovadoras. Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca y el ERI Institute, el Summit abarca diversos aspectos de la ciencia y la tecnología con el fin de fomentar la colaboración y el avance en estos campos. Es un evento único que busca impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico. Muy bien, bien explicado, Samuel, y hablaba hace un momentito contigo antes de entrar en esta conexión, y tú como ingeniero,
eres de aquí, de Salamanca, precisamente la universidad y el ayuntamiento es lo que han querido que también las empresas vengan y conozcan talentos como tú. Claro, sí, bueno, yo soy eso, de Salamanca de toda la vida y bueno, he estudiado aquí también en la Universidad de Salamanca y efectivamente al final este tipo de proyectos pueden salir gracias pues, a este tipo de trabajo. Bueno, este en específico es del Air Institute. Bueno, yo soy parte del equipo de 3D de esta empresa y bueno, pues en estas cositas trabajamos. Bien, ¿y has estado presente en otros congresos también? No, este es mi primero. Así que nada, me estoy estrenando aquí con de cámaras también un poco. Oye, bueno, Samuel, agradecerte por atendernos y que sigas disfrutando de estos 3 días de congreso, porque hay mucha gente que está pendiente de lo que está ocurriendo aquí en Salamanca. Pues muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Diana. Ya encaramos la recta final de este programa especial que estamos haciendo aquí desde el Palacio de Congresos de Salamanca por este Salamanca Tech Summit, del que se va a hablar, seguro, a nivel internacional. Y estamos con una de las grandes estrellas de este cartel que nos ha traído el Congreso, con uno de los divulgadores científicos, bueno, el más importante que tenemos en nuestro idioma, Javier Santalaya, bienvenido. Muy buenas, un placer estar aquí. Placer para nosotros tenerte en nuestra ciudad, en Salamanca. ¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo te vas? ¿Has podido disfrutar de la ciudad? Pues muy poquito, porque la verdad que en esta época del año toca trabajar pues a un ritmo frenético y lo justo para llegar, participar y marchar. He de decir que muy poca gente lo puede imaginar, pero yo soy castellano, por mi acento la gente dirá, este tío es cubano, venezolano. No, nací en Burgos, criado en Burgos hasta los 10 años, luego me fui a vivir a Canarias, he vivido en América Latina, pero como castellano pues me gusta mucho venir a Salamanca. Y es un orgullo para, yo creo, para todos los castellanos y en especial para aquellos que nos gusta el conocimiento, el hecho de que es una ciudad tan volcada en la cultura, pues es para mí un orgullo y como castellano pues lo puedo decir bien feliz que me encanta estar en Salamanca. Y para una persona que está muy metida en el mundo de la divulgación y que bueno, pues visita muchísimas ciudades, muchísimos países, que lo ve un poco desde fuera, ¿no? ¿Qué importancia tiene nuestra ciudad y qué importancia va a tener este congreso en concreto? Pues realmente decía que Salamanca ha sido un faro del conocimiento a lo largo de siglos de existencia de, por ejemplo, organismos como la universidad, que es una de las primeras del mundo. Claro, las cosas, los tiempos cambian y lo que hay que hacer es encontrar nuevas herramientas para seguir siendo partícipes de la historia pues con los tiempos que corren. Y creo que los tiempos que corren ahora son muy diferentes a los de los siglos pasados. Estamos hablando de que ahora somos sociedades hipertecnológicas, muy centradas en la ciencia. Cada vez más y más trabajos tienen algún tipo de vinculación con entornos tecnológicos. Y por eso que es importante que, bueno, siendo una ciudad de inspiración cultural y que se respira intelectualidad, pues también darle un poquito a la ciencia y la tecnología, porque yo creo que ese binomio es ganador en los tiempos que corren. Entonces yo me alegro que haya este tipo de eventos y que haya apuestas decididas, claras y muy, muy particulares hacia la ciencia como el Salamanca Tech, porque, como digo, labran el futuro precisamente en las líneas que se está moviendo actualmente la humanidad, que es hacia profesiones con vinculación tecnológica. Así que espero que esto sea un punto histórico de comienzo hacia una Salamanca donde, respirando esa tradición histórica, también se mira hacia el futuro. Tiene pinta, desde luego, porque este congreso yo creo que va a dar la vuelta al mundo, se va a hablar de muchísimas cosas. Sabemos también la dificultad muchas veces con estos lenguajes tecnológicos. Sí. Un experto, Javier, ¿cómo se puede mejorar para contar mejor las cosas? No sé si mejor o más fácil o cómo se puede hacer eso. Para divulgarlas. Bueno, ese es mi trabajo y yo lo intento hacer primero con honestidad, con humildad y luego con empatía. Yo creo que esa es, para mí es la triada clave. Y en particular la empatía lo que me transmite a mí es la idea de que uno comunica hacia otra persona y tener en el centro de tu transmisión a la otra persona, dándole valor, pues yo creo que es la clave para poder hacer una comunicación que sea efectiva, sobre todo para cosas tan arduas y tan abstractas como la ciencia. Pero bueno, para mí los maestros de la comunicación son ustedes y ciertamente aprendo mucho escuchándoles, viéndoles
entendiendo cómo trabajan, y bueno, ustedes lo saben, ¿no? Que al final de nada sirve comunicar si no hay alguien escuchando, y que uno lo que tiene que hacer es adaptarse en términos de lenguaje, de canales, de métodos, de plataformas a la gente que está escuchando. Y precisamente yo creo que es lo que he intentado yo hacer en mi proyecto, humanizar la ciencia contándola de una forma cercana que la gente la pueda recibir como algo integral dentro de su día a día. Humanizar la ciencia y además a través de las nuevas plataformas, ¿no? de las nuevas redes, también apoyándonos en la tecnología para poder difundirla mucho mejor. Sí, yo lo tenía claro cuando surgieron, yo empecé con este proyecto cuando surgieron las redes sociales, y para mí fue un poco como si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Pues no puedes esperar que el grueso de la población vaya a una universidad todos los días a formarse o a esos museos o entornos más académicos, pero la gente sí va a estar en los entornos más lúdicos, en los bares, en las redes sociales. Poca gente lo sabe, pero yo empecé este proyecto haciendo comedia en bares, y bueno, la idea era esa, pues si la gente no va a respirar ciencia a la universidad, pues la universidad va a ir al bar a que la respiren, de una forma obviamente adaptada a su lenguaje. La cuestión no es, o sea, hay que hacer esa transformación también desde la comunicación. Y bueno, pues así ha surgido un poquito el proyecto, que siempre ha tenido como idea clave el que la ciencia sea para todos, democratizarla, que llegue a todo el mundo y que la gente la pueda disfrutar, porque yo creo que la ciencia se disfruta, y lo que pasa es que muchas veces pues no se percibe dentro de esos ámbitos o con esos lenguajes o con esas narrativas que hacen que la gente pueda disfrutarla. Y bueno, yo creo que el reflejo de que se consigue, que lo has conseguido, verte pasear por el Congreso, ¿no? Porque la cantidad de gente que se acerca, ese orgullo también de no solo del trabajo realizado, ¿no? Sino el haber podido llegar a tanta gente, entiendo que te llena. Que te sí, llena. Yo empecé este proyecto justo hace 10 años, que yo era profesor de universidad y dejé mi carrera lanzado a la nada porque no tenía nada, empezando muy abajo, como decía, contando chistes en bares, sin casa, cobrando 300 euros al mes, viviendo de bocadillos, durmiendo en casa de amigos, y lo cierto es que en ningún momento yo imaginé que fuera a funcionar tan bien. Lo hice con mucho cariño, con mucha pasión y con ideales, que era precisamente lo que contaba antes, de que la ciencia pueda ser disfrutada por todo el mundo, sin barreras, sin obstáculos, que sea de verdaderamente integradora, que sea democrática, y que deje de percibirse como algo para unos pocos, con una soberbia, con una intelectualidad que está lejos de lo que la gente quiere disfrutar, la gente quiere que te lo cuenten de una forma diferente. Entonces, para mí es un orgullo, claro, porque con esta historia que acabo de contar, te imaginarás que por medio habrá sacrificios, errores, caídas, momentos de duda, varias veces de pensarlo dejar, personas que han quedado por el camino porque pues, la vida va funcionando así, y todo ello te crea una historia de vida que cuando miras hacia atrás y ves lo que está ocurriendo hoy, pues sientes orgullo. Y sí, me siento muy feliz de que mi trabajo haya calado, que haya funcionado, que a la gente le guste, porque en el fondo, lo que decía antes, mi trabajo no tiene sentido si no hay alguien que lo esté recibiendo, y obviamente pues el hecho de que haya gente saludándome pues significa que también funciona Salamanca. Qué duro es el camino muchas veces, pero al sí. Final qué alegrías te llegas cuando miras atrás. Nos vamos a quedar con ese mensaje, ¿no? de que la ciencia está abierta, de que la ciencia es divertida, de que la ciencia puede llegar y además trabajar en ello. Sí, ¿no? sí. Vamos a intentarlo. Pues yo creo que a todos los que lo están viendo, pues que dejen entrar un rayito de ciencia a sus vidas, porque muchas veces es simplemente dar esa oportunidad, porque tenemos el prejuicio de que es algo alejado de nosotros, de que es algo solo para intelectuales. Dejen entrar un poquito de ciencia a sus vidas y luego que cada uno vaya haciendo su camino. Pero yo creo que sí hay un espacio para todos, hay una forma, una narrativa, una forma de contar la ciencia que incluya a todas las personas, y lo único que falta es que le den esa oportunidad y que encuentren su propio camino para... Se van a maravillar, porque la verdad que cambia la vida, la verdad, conocer un poquito más sobre la ciencia. Qué bien. Javier Santaolalla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un placer. Y además con Javier Santaolalla, bueno, vamos a despedir este especial magazine con este magnífico congreso, que, por cierto,
dura hasta el viernes, está abierto a que todos ustedes puedan venir, puedan disfrutar, puedan conocer y puedan aprender, que al final yo creo que es una de las grandes misiones de este magnífico congreso. Despedimos este 8 Magazine Salamanca, ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes, estar con todos los invitados, haber contado tantas y tantas cosas, y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora, puntuales, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en la 8 Salamanca.